Kulzum siempre supo que tú y ella no eran hermanas. Ella te engañó. Todo lo que ella dijo era una mentira. Durante todo este tiempo te hizo parte de un gran juego a propósito. Ah, hermana. Hay algo que quiero darte. ¡Qué hermoso relicario! Pero, ¿qué significado tiene esto, hermana? No tiene que significar nada, querida. Quería regalártelo, porque sí. Te lo agradezco mucho. Está hermoso, de verdad me encanta. Su problema es conmigo. Ella no tiene la culpa. ¡Déjenla ir! Yo estoy aquí, miren, estoy aquí. No voy a escapar. Kulzum, no digas tonterías. Jamás te dejaría sola aquí. Este problema es mío. ¿Cómo que es problema tuyo? ¿Cómo esperas que te deje aquí sola? Ya fue suficiente. ¡No lo haga! ¡Kulzum! ¡No! ¡Kulzum! 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 ¡Kulzum, estoy aquí! ¡Resiste! ¡No te dejaré sola! ¡Resiste! ¡Kulzum! Yo... Tranquila, hermana. Estarás bien. No. Yo lo... Lo siento mucho. Kulzum. Yo... No soy... Tu hermana. Que me haya engañado. Y Kulzum jamás me mentiría. Mi amada hermana no mentiría. Si hubiera sido una impostora, no habría sacrificado su vida. Mmm.
se hubiera sacrificado para protegerme. Que algún libro empiece con Rel. Por favor, por favor. Este tampoco. Ay, no. No. Ni siquiera sé lo que tengo que buscar. ¿Cómo se ve una tarjeta de memoria? Moriste en el peor momento, entrometida. Si estuvieras viva, te sacaría la información a golpes. Ay, ¿en qué tipo de problema me metiste, Gulsum? ¿En cuál? No. No. He buscado en todas partes. Ay, no la encuentro. ¡No! Cálmate. Cálmate, Cavidán. ¿Qué significan esas letras? Piénsalo. Ay, piénsalo. Ay, ¿y si es otra cosa? ¿Dónde más podría estar? Concéntrate. Piensa. No será. ¿No será que está allá? Kemal Tarjun, por favor, exprese su petición. Verbalice en sus propias palabras por qué quiere divorciarse de Narin Tarjun. La palabra es suya. Proceda explicando su demanda. Tenemos diferencia de opiniones. Y eso hace que nuestra convivencia en el matrimonio no sea sana. No nos llevamos bien. Están casados hace muy poco. ¿Desde cuándo que están experimentando este problema? Hace un tiempo. Narin Tarjun, explíqueme usted, por favor. ¿Concuerda con Kemal Tarjun? Yo... Su señoría... Tomamos esta decisión juntos. Queremos un divorcio de acuerdo mutuo. Su señora no parece muy convencida de esto. ¿Qué trata de hacer? Ella me pidió el divorcio. ¿Por qué está actuando así ahora? Como si yo la estuviera obligando. Dígame, ¿han intentado resolver los problemas entre ustedes? No creo que sea sano forzar la situación. Las cosas forzadas no funcionan. ¿Los conflictos entre ustedes podría explicar de qué índole son en general? De cosas cotidianas. Nada en especial. No disfrutamos nuestro tiempo juntos. Ella lo puede confirmar. Así es. Durante este periodo, ¿alguna de las partes abandonó la casa? Yo no me he quedado en casa hace un tiempo. Decidimos tomar distancia. ¿Han ocurrido incidentes de violencia o abuso? Jamás. No. Si no lo encuentro, perderé la cabeza. No están los frascos tampoco. En ninguno. Ninguno. Ella mencionó una palabra con Rel. Debe significar algo. ¿Qué es?
podría estar aquí. Ella siempre tomaba estas cosas. Siempre estaba aquí. Y no está. Allá arriba también hay frascos. ¿Señora Castán? La asusté, discúlpeme. No. Pero no esperaba que vinieras. ¿Qué está buscando? Si me dice, ¿le puedo ayudar? Sí. Lo que estoy buscando es... es la salvia. La salvia está aquí. ¿Por qué no me la pidió antes? Es que no había nadie en la cocina. Le haré su té de salvia y se lo llevo. Gracias. ¿Quiere acompañarlo con galletas? No. No es necesario. Se siente miserable, Safer. Ha estado muy triste. Está tan sorprendida como enojada, ¿entiendes? No soporto verla en ese estado. Desearía poder hacer algo por ella. Está bien. No. Me dijo que quería estar sola. Sí, sé que necesita tiempo, Safer. En fin. ¿Hay alguna novedad de Talas? ¿Dónde demonios se habrá metido ese hombre? Safer, necesito que sigas buscándolo. Búscalo por todas partes. Tenemos que encontrarlo lo antes posible. Y ponte en contacto con SWAT. Está bien. No resolveremos lo de Gulsum si no encuentro a ese hombre. Todas estas atrocidades son su culpa. Todo lo provocó él. Pero cuando lo encuentre, lo haré pagar por todas las cosas que ha hecho. Lo prometo. ¿Qué pasa? ¿Vas a alguna parte? Ay, estoy muy aburrida aquí. Iré a pasear a la costa a tomar aire fresco. No seas ridícula. Tienes que quedarte escondida. ¿Por qué? Si aquí no hago nada. Oye. La policía nos está buscando. ¿Y tú quieres ir de paseo a la costa? ¿Estás demente? Tendré cuidado, no te preocupes. Están afuera, ¿entiende? Hay policías. Encubiertos. Te atraparán apenas te vean. ¿Qué esperas? ¿Que me quede aquí hasta que me muera? ¿Acaso tú no has salido? Sale entonces. Anda, vete. ¿Qué me importa? Así me libro de un problema. Tendré cuidado, no te preocupes. Te vas a quedar aquí. Por favor, todos de pie. Escuchamos a las partes y se examinó el protocolo, la petición de divorcio y el formulario con el cual se pidió la audiencia. Considerando la urgencia requerida, salen de lo común. Esperando que las partes reconsideren y solucionen sus diferencias, se pospone el proceso de divorcio. La audiencia queda fijada para el viernes. Las partes deben asistir a terapia familiar y presentar un informe que indique que el divorcio es lo más indicado. El informe resultante quedará archivado en el caso. Es la única manera en la que se concederá el divorcio. Con esto se levanta la sesión. Pueden retirarse. ¡Ah!
Haluk, ¿tienes un momento? Claro. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Por qué dilatar el proceso? Kemal, te conozco muy bien y lo sabes. No eres alguien que tome decisiones apresuradas. Pero ahora todo es diferente. En la audiencia no vi a dos personas que parezcan enemigos. Mira, Haluk. Dejé de lado nuestra amistad e hice mi trabajo como corresponde. De eso se trata la justicia. Estoy seguro que harías lo mismo de estar en mi lugar. Nos vemos pronto. Coordinaré la terapia y te avisaré. ¿Qué es lo que esperabas? Por supuesto que él querría divorciarse lo antes posible. Tú misma lo obligaste a hacerlo. Lo siento, no es Emir, soy yo. Gulsum. Son para ti. Son flores silvestres. Son mis favoritas, ¿cómo supiste? Tú me dijiste, ¿lo olvidaste? Hermosas. Pero no son tan hermosas como tú. Eso es imposible. A veces me quedo mirándote y me pregunto, ¿qué es más hermoso, si tu corazón o tu cara? No puedo decidirme. Te sientes un poco mejor. ¿Quieres hablar? No te vayas, Rayhan. Preguntábamos a quién se parecería el bebé. A mí me gustaría que se pareciera a ti, ¿sabes? ¿A mí? Ajá. Ya deja de burlarte de mí. Te digo la verdad, ¿por qué te mentiría? ¿Para qué? Estoy hablando en serio. No le desees mal a ese pobre bebé. Soy tan arisca, ¿por qué querrías eso? Pobrecito. Quiero que mi bebé sea fuerte como tú. Que sepa enfrentar las dificultades como tú lo haces. Que tenga la fuerza para seguir luchando. Que sea valiente, como su tía. Por eso quiero que mi hijo se parezca a ti. No, solo lo dices porque me quieres, pero ¿por qué se parecería a mí? Mejor a ti. Todos deberían parecerse a ti.
¿Por qué dices esas cosas, hermana? Porque es verdad. Eres mucho más fuerte que yo. Tú eres quien me quiere y siempre me proteges. Espero que tu bebé tenga un corazón de oro como tú. Y punto. No puedo competir con un ángel. No puedo ser como tú. Debes tener hambre. ¿Quieres que le pida a Melique que te prepare algo para que comas? No tengo hambre. ¿Por qué no entras? Hablemos, Reyhan. Estoy muy preocupado por ti. Está bien. No hablemos. Pero quiero estar contigo. Déjame acompañarte. Puede ser. Busqué en todas partes por esa tarjeta, pero no. ¿Y si las letras de esa palabra no son más que una palabra incompleta? ¿Dónde escondiste ese video, rata? ¿Dónde? Ay, no puede ser. Mi ropa está toda sucia. ¿Qué estás mirando parada ahí? ¡Trabaja, niña, trabaja! Solo hay polvo en esta casa. Pero acabo de sacudir, señora. ¿Me estás tratando de mentirosa? ¡Tú vete a limpiar! No quiero ver ni siquiera una partícula de polvo, ¿oíste bien? ¡Anda! Estoy tan cansada de buscar esa memoria por toda la casa. No. No puedo darme por vencida. No debo detenerme. Tengo que encontrar ese video antes de que otro lo haga. Lo que faltaba. No puede ser. Esta comezón no desaparece. ¿Dónde estará? En apenas 2 días, el jardín ya es un verdadero desastre. Pero en 2 días de invierno, esto es normal. Sigamos entonces. ¡No! ¡Suelta! No te pongas terco como ese otro idiota. No te pongas insoportable como ese loco de Gisir. ¡Haz lo que te dicen! Uy, cuando recuerdo a Gisir, no puedo parar de temblar de la rabia. Sí, no sé cómo pudo traer a esa mujer a mi puerta, presentándola. Como si fuera su prometida. Ah, qué descarado más grande. Y tú eres la estúpida que le cree también, como una niña inocente. Aunque estés enojada, no dejas de pensar en mí, Cherille. Uy, llegaron a casa. Ya llegaron. Ya llegaron. Mm.
venido, Kemal? ¿Dónde está Naren? ¿No vinieron a casa juntos? No. ¿Y dónde fuiste entonces? ¿Naren no vendrá a casa? No vendrá. ¿Por qué? Hoy fue nuestra audiencia. El divorcio no ha concluido. Terminará el viernes. Ahí saldrá de nuestras vidas. ¿De qué hablas, Kemal? Lo que oyes, Cherille. Quien se enoja siempre pierde. Ustedes deben conversar. ¿Por qué tienen tanta prisa? ¿Crees que es un juego de niños? ¿Así de fácil terminan todo? Si no lo haces pensando en ti, al menos piensa en Masal. No me digas eso. Ella me pidió el divorcio. ¿Cómo podré vivir sin ellos ahora? Hola, dime, Cherille. Querida, ¿qué pasó? ¿Por qué te quieres divorciar? Porque así tiene que ser, Cherille. ¿Porque así tiene que ser? ¡Qué barbaridad más grande! No tomes decisiones apresuradas y sin pensarlo bien. Casi me desmayo con la noticia. Qué mal me dijo que tú se lo pediste. Cherille, hablemos más tarde, por favor. ¿Y cuándo más quieres hablar? La audiencia termina este viernes. No puedo entender qué pasó de repente. ¿Por qué no tratan de arreglarlo, cariño? No pueden terminar así. ¿Acaso no te da pena? Cherille, yo sé que esto es triste para todos. Pero hay algunas cosas que... ¡Ay, Dios! Dame la fuerza para entender a estos dos. ¿Estaban bien? ¿Cuál fue el problema? Cuéntame. ¿Qué mal te hizo algo, querida? Díselo a tu amiga Cherille. No, no. Él no haría algo así. ¿Cuál es el problema, entonces? Cherille, ya no hay vuelta atrás. No, no. Hablaremos de esto cara a cara. Ven a la casa. Y lo hablaremos con más detalle. Ven aquí. No, no iré. ¿Cómo que no vendrás? Es tu casa. Cherille, tengo un paciente. Después conversamos. Uy, ¿tienes un paciente? Anda, corta. No te preocupes. ¡Qué horror! ¿De verdad se van a divorciar? No. Algo raro hay en esta historia. Me pregunto qué será. ¿Despertaste y viniste aquí? Mírame, princesa. Dime, ¿por qué tienes esa carita tan triste? Es porque Naren no vino. De seguro debes tener hambre. Iré a prepararte algo rico para comer y así te alegras un poco, ¿sí? No tengo hambre. Pero tienes que comer. Déjame pensar. Puede ser lo que tú quieras, princesa. Tú puedes elegir. Como esa mermelada de cerezas. Eso sí es una delicia. ¿Sabes una cosa? Te haré un desayuno que no te vas a poder resistir. Ya vas a ver. Está muy triste. La niña
siente algo. Sé que en este momento solo piensas en tu situación y lo entiendo. ¿Pero no sientes lástima por ella? ¿Qué estás haciendo aquí sentada? ¿Quieres jugar un juego? Juguemos tu favorito. ¿Cómo se llamaba? Ah, la memoria. ¿Jugamos? De hecho, tengo una mejor idea. No la rechazarás. Vamos al cine. Los dos solos a ver una película animada. ¿Quieres? Sube y te cambias de ropa. Elijamos un lindo vestido para ti. Vamos, arriba. ¿Tienes mucha sed? Anda, cariño, bebe tu agua. Sé que no me he tomado el tiempo para estar contigo. Perdóname, por favor. Pero he estado pasando por tiempos muy difíciles. Antes estaba viviendo un sueño. Pensaba que había encontrado a mi hermana. Bebé. Era muy feliz. Pero ahora todo se ha convertido en una pesadilla. Me siento más vacía de lo que nunca me había sentido. Ulsum. Oh, 9 meses es mucho tiempo. Será muy difícil esperar tanto. Hay que tener paciencia. La señora Melique hoy va a enseñarme a tejer. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? Si seré tía, al menos debería tejerle una bufanda. Pero todavía no sé de qué color será. ¿Azul o rosada? Casi lo olvido. Yo le traje un regalito al bebé. ¿Un regalo? No me aguanté y tomé estas cosas pequeñas apenas las vi. Me encantan. ¿Será así de pequeño? ¡Qué lindo! ¿El bebito de la tía tiene mucha hambre? Así es, mucha. Me pregunto, ¿a quién se va a parecer más? Gulsum, sería hermoso que el bebé tuviera el cabello rizado como tú. Que sea como el de su madre, negro y sedoso. Y una vez que nazca, le enseñaré muchas cosas entretenidas. Gulsum no era mi hermana, ¿puedes creerlo? Todo era mentira. Justo cuando pensé que por fin había encontrado a mi hermana. Cuando pensé que había llenado el vacío que sentía. Y resultó que todo el tiempo estaba viviendo una mentira. ¿Tú también lo sabías?
pero... Sí. Lo hubieras sabido, no lo hubieras ocultado, ¿cierto? Jamás me lastimarías. Muy bien. Veamos la ropa que tiene mi hermosa hija. ¿Qué tal este? ¿Te gustaría usarlo? Ese vestido me lo compró Narin. ¿Y este otro? Es el que usé en el cumpleaños de Narin. ¿Papá? Dime, princesa. Yo no quiero ir al cine. ¿Por qué no quieres? ¿No te gusta la película? Papá, es que Narin... Eres el único con quien ha hablado. A mí ni siquiera quiere mirarme. ¿Qué te dijo a ti? Emir me decepcionó como nunca antes. Pero yo no quería herirla. Está muy ofendida, lo sé. Pero no se lo dije porque quería cuidarla. Porque está embarazada. Si tan solo pudiera hablar con Kulsum y saber la verdad. Pero no puedo. No puedo. Dame un consejo. Thank you.
faltan algunos exámenes. Todo debería estar ahí, doctora Narin. Disculpa, no los había visto. Tráeme el resto de los resultados cuando salga. Está bien, doctora. ¿Es que mal? ¿Aló? Masal pregunta por ti. He contestado con evasivas, pero no funcionó. Necesita que le digamos la verdad. Yo no puedo hacerlo solo. ¿Qué quieres hacer? Ven a casa y le diremos lo que sucede. Si no, creerá que la abandonaste. No quiero que mi hija sufra otro trauma. Está bien. Hablaré con ella.